porque aquí hace solo injusticias. Yo también voy a hablar. Yo también aquí nosotros no somos, nosotros aquí no somos invasores. Hemos luchado, hemos ido al Manta a trabajar para pagar al banco de Fomento. Tengo 7 hijos yo aquí. Tenemos préstamos hechos. Y no tenemos dónde ir. Si hubiera tenido un terreno, hubiera llevado cogiendo allá a mis hijos para ubicar. ¿Cómo todos quieren sacar de aquí? Que diga un terreno. Que no esté haciendo la casa para ir allá con nuestros hijos. Mientras que no venga aquí el gobernador, no vamos a mover de aquí nada. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo Rocío Vargas. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Su nombre cuál es? Yo soy Santi. ¿Nombre? Ah, sí, mamá. Sí, aquí tenemos pago. ¿Cuál es su nombre? ¿Nombre? Aquí tengo sí, pago. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Margarita, Margarita Vargas. ¿Ya qué tiene? ¿Qué documentos tiene? Ve, aquí tengo yo lo que pagamos al banco. Ve, para que sepan, no estamos mintiendo, nosotros no somos invasores. Tenemos todo, certificado en este también. ¿Ves? Yo no miento. ¿Por qué no nos rechazan? ¿Cuántas personas están aquí? Nosotros somos 24 socios en familia. Somos 178 ya. Habitantes aquí. ¿Qué es lo que ustedes dicen frente a la orden de desalojo que se les ha implantado? Mire, esta orden de desalojo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la sentencia que dio la jueza es una sentencia ordinaria de reivindicación. En la sentencia dice que tienen que desalojar a las personas que constan en esa sentencia. No dice un desalojo general. Eso nosotros hemos apelado. Por eso ya se cumplió una primera diligencia cuando vinieron acá. Pero señor Cerda, ahora que ya está la orden de desalojo en firme, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, lo que nosotros decimos es de que es inconstitucional. No estamos de acuerdo con esta orden de desalojo. ¿Van a salir? Mire, unos querrán salir, otros no querrán salir. Mis compañeros han dicho que se van a encerrar en sus casas y verán qué hacen. Yo respeto las decisiones de cada compañero. Se mostraron documentos de un pago. ¿A qué pago se refieren? ¿Y cuánto pagaron? Miren, esos documentos que tenemos, tenemos los certificados de pago al banco y también tenemos certificados que nos da el ingeniero Brito, que en ese entonces era gerente. ¿Cuánto pagaron? 41 millón y picos de Sucre. En Sucres hemos pagado en el año 2000 al Banco de Fomento. Bien, ¿qué es lo que, qué operativo, qué diligencia se está cumpliendo al momento? Bueno, se está cumpliendo una resolución judicial emitida por la unidad judicial civil de Concejo del Cantón Pastaza, en el cual dispone el desalojo de estos predios. Así lo ha dispuesto, que se intervenga con la fuerza pública a través de esta intendencia. ¿Obligadamente la gente tiene que desalojar el día de hoy? Por supuesto, con esta es la segunda ocasión que se viene a hacer el desalojo. Anteriormente no se lo pudo hacer por falta de amplitud en la sentencia judicial. Ahora ya tenemos toda la amplitud, entonces necesariamente tenemos que hacer cumplir lo que dice la autoridad. ¿Cómo se ha organizado el operativo con la policía? El operativo se viene organizando hace mucho tiempo atrás, trabajos de inteligencia y trabajos de apreciación de inteligencia policial. Se ha trabajado todo coordinadamente. Primero, como ustedes pueden observar, se trata de que salgan de estos predios invadidos, según lo indica la providencia judicial, para que salgan pacíficamente. ¿Qué tiempo tienen para desalojar? Voluntariamente. El día de hoy estamos tratando, ya hemos conversado, tenemos ya un albergue provisional para que vaya la ciudadanía para allá. Tenemos también, estamos acá en la parroquia de Veracruz. También ya vienen, se están acercando camiones del Ejército Nacional a fin de que nos ayuden con el a llevar las cosas de las personas que se encuentran aquí. ¿Cuántas personas? Entonces, aproximadamente son 30 casas que tenemos acá, y eso más o menos unas 120, 150 personas. ¿Las casas van a ser derrocadas el día de hoy? Eso queda a criterio de la propietaria del bien. Pero hoy se cumple la diligencia. Hoy se cumple. Doña Pastora, ¿qué pasa con su casa?
Ya me tumban mi casa, pero ¿dónde, ahora dónde voy a ir a vivir? ¿No tiene dónde? No tengo dónde vivir. ¿Cuántos años vivió usted aquí? ¿Ah? ¿Cuántos años vivió usted aquí? 6 años. Ahora que mis envíos están, ya están guaguas también grandes. Ya te cargué, tengo mi trabajo. ¿Quién nomás vivía con usted? Con mi marido. ¿Usted está de acuerdo en ir a los albergues? Digo que me quisieras que me vayan a dejar en casa de mi hijo, allá en Fátima vivo. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos una misión que cumplir dentro de estos de estas facultades y funciones que tiene la Policía Nacional, es dar cumplimiento a las diferentes disposiciones que nos da la autoridad. Una de esas disposiciones es el desalojo aquí en el kilómetro 21, vía Macas, pues nosotros hemos venido planificando. Mi persona ha venido socializando con las personas que van a ser desalojadas. Yo tuve algunas reuniones con ellos, con los dirigentes, y se les hizo entender que existe una orden judicial y nosotros estamos en la obligación de hacer cumplir. Aquí hemos participado diferentes instituciones, gobernación a través de la intendencia, ministerios, estuvieron los bomberos, nosotros como Policía Nacional estamos con DINAPEN, estamos con Policía Judicial, estamos con DEVID, o sea, es decir, nosotros hicimos una planificación, pues midiendo más allá de pronto las consecuencias que se puedan dar. Esta planificación ha dado como resultado un desalojo pacífico, un desalojo donde nosotros nos sentimos muy conformes, porque nosotros somos una policía preventiva, una policía que ha venido respetando los derechos humanos, y eso lo hemos hecho aquí en esta orden judicial que acabamos de cumplir. ¿Cuántos efectivos participaron? Bueno, nosotros trajimos aquí diferentes efectivos de la provincia de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, de Pastaza, igual de la zona 5 de Pichincha. Estamos con oficiales, jefes de oficiales, clases y policías de un número de 300. Vinieron diferentes servicios. Bueno, aquí se trae la gente es para prevenir, no es para actuar. La presencia policial preventiva en este tipo de actividades que nosotros realizamos es fundamental, y más que nada yo creo que este desalojo se hizo así porque hubo un diálogo y un entendimiento, una socialización, y más que nada hoy se ha exigido a las personas interesadas que también nos colaboren con el traslado de los bienes, los enseres, al albergue que nosotros teníamos previsto como la autoridad que le compete realizar ese trabajo.